Corripio, para pasar un balance a los 100 primeros días de gobierno de la administración de Luis Abinader, y contamos con la participación del propio presidente, a quien agradecemos su receptividad a esta invitación. Don Uchi Lora. Muy buenos días, José Monegro, director del periódico El Día. Nosotros somos tocayo, porque él dirige El Día periódico y yo El Día televisión. Lo único que es, nosotros somos hijos de ustedes, porque ustedes son más tiempo en el aire. Un chin más viejo. Nos place mucho dar la bienvenida a todos a este programa especial que tendremos con el presidente Luis Abinader, que ha accedido a venir a hablar de sus 100 días de gobierno, sus primeros 100 días, y responder preguntas de un panel de periodistas importantes que están en los medios del Grupo Corripio. Nos acompañan Miguel Franjul, director del Listín Diario, Roberto Cavada, director de Telenoticias, Marrero, que es el jefe de redacción del periódico Hoy. Don Nelson Marrero es Nelson Marrero, el decano de los subdirectores de periódico, sí, de prensa escrita. Miguel Febles, el editor en jefe del periódico El Día. Manuel Torres. Don Antonio Torres es su director. Antonio Torres, perdón. Su director del periódico El Nacional. Ah, hubo un José Manuel Torres que duró. Ah, sí. Que toda la vida. En el Nacional. Que lo conocí, ¿verdad? Durante años. Y Adalberto Grullón, director de las noticias de Tele Antillas, del 13. Y de uno más uno. Así que hoy hemos decidido un equipo de grandes ligas, Monegro. Hemos decidido justamente tener un panel compuesto por periodistas profesionales, y también durante el transcurso de del programa estaremos compartiendo preguntas que desde sus hogares han hecho algunos ciudadanos y un par de corresponsales también que están en el interior, por una forma de tener una mirada distinta de cómo ven el periodista del interior y ciudadanos jóvenes también las inquietudes que puedan ellos tener. O sea que tenemos esa combinación. Aquí en el panel tenemos periodistas profesionales, corresponsales y ciudadanos. Así es, excelente. Bueno. Y nada, o sea, esperamos en estas 2 horas que estaremos transmitiendo en las páginas web de los periódicos, tanto del Listín como del Hoy, del Nacional y del periódico El Día, a través de Teleantillas, de Telesistema y Coral 39, y de las plataformas digitales de esos 3 canales estaremos transmitiendo este programa, para que ustedes tengan también la mirada del presidente de los 100 días, el presidente Luis Abinader. Recuerdo que nos tocó sentarnos en este escenario para hacerle la entrevista con los candidatos, él con COVID, se le tuvimos que hacer virtual, ¿tú te acuerdas? Sí, correcto. Y ahora lo tenemos presencial. Y así justamente es. Así como le hicimos la entrevista a él estando afectado por COVID, el COVID ha sido una de los matices que ha tenido el primer periodo de su gestión. Sí, de eso hablaremos. Y más que lo que se ha hecho, lo que se piensa hacer con las vacunas. Porque ese será ya el alivio de esta situación cuando lleguen, pero es un reto logístico que no es pequeño. Así que ya le preguntaremos cómo lo piensan hacer. ¿Cómo van a hacer eso? También, pues, ya con al término de los 100 días, podremos hablar sobre las medidas que se han adoptado, planes de futuro, medidas que están en curso, su relación partido-gobierno, una evaluación de la economía y de los retos de la economía. Son de las cosas que vamos a evaluar en estos 100 días con el presidente Luis Abinader. Los temas más importantes de la vida nacional. A ver lo que piensa el presidente. Sí, el presidente, desde la óptica de periodistas, porque eso es importante, quiero destacar mucho eso, que son periodistas profesionales los que vamos a estar aquí conversando con el presidente y vamos a hacerle preguntas periodísticas. No hay nada preestablecido, o sea, que él vino a pecho abierto. Sí, aquí siempre es así. Siempre ha sido así en el grupo. Aquí no se montan entrevistas. Exactamente. Así es que vamos a darle las gracias a todos ustedes por tener la sintonía con nosotros aquí en esta evaluación de los 100 días de gobierno de la administración de Luis Abinader.
se produjo el 16 de agosto. Bueno, está casi entrando aquí al Ya viene por ahí en camino. El 16 de agosto se produjo el ascenso al poder del primer presidente nacido después de la Revolución del 65. Así es. Es el primer presidente de la posguerra. Y salimos de la gerontocracia entonces. Pero no es millennial todavía. que es una característica importante como un político de la, de la posguerra ve el país y cuáles son los enfoques que tiene el país. Que está llegando acompañado de Manuel Corripio. Y José Alfredo Corripio. Que le están escoltando hasta el estudio. Tenemos también aquí parte de la tercera generación de los Corripio, Álvaro Corripio. A José Luis Corripio, tercero será, ¿no? O segundo, del nieto. Y a José Miguel González, Barceló, que lo tenemos también aquí con nosotros. Y aquí hace su entrada el presidente. Bueno, al pues, estudio. Vamos inmediatamente a iniciar. Darle la bienvenida al presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Presidente. Muy bien, muy bien. Saludos. Miguel. Miguel Franjul, que ayer fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo. Muy bien. Presidente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Adelante. Inmediatamente iniciamos con la evaluación de los 100 días de gobierno de la administración de Luis Rodolfo Abinader Corona. Iniciamos este programa especial de evaluación de los 100 primeros días de la administración de Luis Abinader desde el grupo de comunicaciones Corripio, transmitido por los canales Telesistema, Teleantillas, Coral, por las páginas web del Listín Diario, del periódico El Día, del Hoy, del Nacional. Y tenemos con nosotros como invitado especial para hacer esta evaluación el propio presidente Luis Abinader Corona. Muchísimas gracias, presidente, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Monegro, y muchas gracias a todo el grupo Corripio por tener esta invitación que nos ayuda a comunicarnos y nos ayuda también a poder informar al pueblo dominicano. Presidenta, iniciamos inmediatamente con, me gustaría que usted nos hiciera, ¿cuáles han sido los principales pilares de la gestión de gobierno en estos primeros 100 días? Bueno, como todos ustedes saben, nosotros estamos y llegamos todavía en mayor magnitud con una crisis, una pandemia. Nuestro principal objetivo era la salud, y es la salud del pueblo dominicano. Claro, de esta pandemia también, pues, se derivan la crisis económica, por lo tanto teníamos que tener ese equilibrio entre proteger la salud y también normalizar la economía. Y después, entonces, todos los otros ya problemas y situaciones de la administración pública. Pero principalmente, nuestro principal objetivo era el objetivo de salud y mantener también la economía de tal manera de que la crisis económica no se convirtiera y continuara creando situaciones muy penosas para el pueblo dominicano. Ahora, quiero decirle que después de pasar los días, de pasar las semanas, ya de estos 100 días, o sea, un poco más de 3 meses, yo me he dado cuenta que el COVID era una de las urgencias que tenía el gobierno dominicano. O sea, claro, la más importante, porque una crisis, como conocemos, mundial, pero el gobierno dominicano tenía muchas otras crisis en diferentes órdenes de la administración pública. ¿Como por ejemplo? Un descuido general de la administración, un descuido general desde las Fuerzas Armadas, desde la Policía Nacional,
descuido general también. La crisis del COVID encontró a la República Dominicana ya en una crisis hospitalaria, donde nosotros teníamos una gran parte de los hospitales públicos también en construcción. Por ejemplo, los hospitales públicos regionales de Cabral Ibáez de Santiago, el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, el MUSA de San Pedro de Macorís, todos hospitales regionales y una gran cantidad de hospitales municipales en construcción, algunos de ellos con 7 años de construcción, como es el caso del Cabral Ibáez, 7 años, y el MUSA con unos 5 años de construcción, habiéndose gastado unos recursos que bien podría haberse construido uno nuevo. Ese era en el caso del COVID, pero también en muchas otras áreas nos encontramos una situación muy penosa de las condiciones de las Fuerzas Armadas. En el caso también de la educación desde marzo, cuando ya se empezó a manejar la crisis en la República Dominicana, en la pandemia, no se hizo absolutamente nada para preparar el año escolar. Primero, ustedes saben que el año escolar se suspendió prácticamente, el del año 2019-2020, y después no se hizo absolutamente nada para preparar para el próximo año, para este año escolar, y tuvimos nosotros entonces también que preparar, idear y crear para nosotros hacer y empezar este nuevo año escolar de la manera y de las circunstancias posibles. También en términos institucionales, obviamente, y eso ya se conocía, estábamos con instituciones muy débiles, un ministerio público totalmente politizado, y en otras áreas también, como es el caso del turismo, y también dependiente de la pandemia, no se había hecho nada, no había un protocolo, no se habían reunido, no había una acción conjunta con el sector privado para poder ir recuperándose, y sencillamente lo que detenía muchas de las acciones que el sector privado quería hacer. O sea, realmente teníamos muchas urgencias en toda la administración pública. Bueno, yo diría que prácticamente en todas las áreas, con algunas excepciones, estamos en una situación crítica. Presidente, gobernar un país es una tarea que cualquiera entiende que tiene mucha complejidad, sobre todo para el que no lo había hecho antes, ¿verdad? Y que se aprenden muchas cosas teniendo aciertos y cometiendo errores. En estos 100 días, ¿cuáles diría usted que han sido las decisiones que más le satisfacen, que ha tomado, y cuáles corregiría o no repetiría? Mira, yo creo que hay muchas decisiones, Uchi, que hemos tomado, que quizás van a tomar un tiempo, y quizás el tiempo es que va a decir si es positiva o si es negativa. Y muchas veces también, Uchi, tú tomas decisiones correctas que salen, que no salen siendo con el tiempo correctas, y a veces toma decisiones incorrectas que al final salen las decisiones que correctas y las que en ese momento se necesitaban. Yo quiero decir, yo me siento muy contento con haber dado el paso de otorgarle un seguro médico de salud a cada dominicano. Y eso, cuando lo podemos ver y lo tomamos como lo hicimos, que para eso colocamos unos 2,000 millones de pesos en el presupuesto complementario desde agosto hasta final de año, y colocamos también unos 6,000 millones de pesos para el próximo año. Eso es algo que es revolucionario. Tú, ya que cada dominicano y cada dominicana tenga su seguro médico. Porque es bueno saber, Uchi, que aún en los hospitales públicos, a los que no tenían seguro médico, que es el seguro básico de SENASA, lo trataban como funcionarios de segunda categoría, como ciudadanos de segunda categoría, porque el que tenía el SENASA aportaba al mismo hospital público, y con esos fondos también se manejan a discrecionalidad de la administración. Otra medida que nosotros tomamos, que todavía no está en ejecución, es construir 12 nuevas casas de acogida para las mujeres víctimas
de violencia. Esto lo hicimos con los ahorros que hicimos del despacho de la primera dama, que se desmontó completamente, con excepción del programa CAID, que obviamente sigue. Y aquí teníamos desde que se aprobó la ley del Ministerio de la Mujer, pues teníamos, que fue en el 2000, solamente se habían preparado 3 casas de acogida. Habían 2 en construcción, una en Los Alcarrizos y otra en Azua, que siguen en construcción, pero parece que a nadie se le ocurrió que no había que construirlas, que se podían alquilar. Y nosotros entonces decidimos esas 12 casas, alquilarlas, algunas en algunos pueblos por las condiciones de allá con opción a compra, pero ya a finales de este año vamos a tener 15 casas de acogida. Otra decisión que... Todo el apoyo que hemos hecho al sector empresarial y a los nuevos proyectos para la creación de empleo, Juchi. En ese sentido, procesos que tenían 7 años en buscar permisos, nosotros los conseguimos en un mes y empezaron esos proyectos como la rehabilitación del puerto de Barahona, que para las exportaciones de un proyecto minero, además también que puede ser un proyecto turístico y también un proyecto para la exportación de productos, no solamente a granel, sino también en furgones. ¿Cómo es posible que tuviera detenido 7 años y ya está trabajando y eso va a crear empleos? Y así también una gran cantidad de grandes proyectos que van a crear empleos que estaban detenidos por varias razones. La aceleración de esos procesos ha sido muy positivo. Y uno, que lo hice desde el primer día, que era una promesa al pueblo dominicano, pero que también era el convencimiento de que es lo que necesita la República Dominicana, que es el Ministerio Público Independiente. Ese Ministerio Público Independiente es realmente la necesidad que tenía el pueblo dominicano de tener una justicia independiente y que no esté por las decisiones, cualquier sometimiento por las decisiones del presidente. Eso también a mí me creó mucha satisfacción y me sigue creando también satisfacción el hecho de que ya por lo menos el Ministerio Público no dependa de las decisiones políticas. O sea, y cada día estamos tomando, señores, cada día estamos tomando decisiones a favor del pueblo dominicano, pensando en el interés del pueblo dominicano. El presupuesto ya del 2021 va a reflejar parte de esas proyectos, ideas, planes de gobierno. Claro, digo parte porque con la crisis vamos a subirle a los policías y vamos a hacer la reforma de la policía, pero quizás no en ese momento, en este momento la cantidad que nosotros habíamos proyectado, pero sí lo haremos ya para el 2022. No me ha respondido la segunda parte de la pregunta. ¿De qué se arrepentiría? Mira, sí te puedo decir que cuando hicimos el proyecto de presupuesto, que también tenían contenido nuevos impuestos, lo hicimos en una forma de una discusión, para llevarlo al Congreso y discutir ahí. Ya aún cuando sometimos ese Congreso estamos en discusión con el sector financiero y con la BARRIC para adelantos, porque ustedes saben, a los 3 o 4 días lo anunciamos, eso no se produce en 3 o 4 días, eso ya estaba en un proceso. Y yo creo que ahí, Uchi, no explicamos bien a la población cuál era nuestra propuesta, de qué se trataba, y la población con razón pues se molestó con ese proyecto. Don Roberto Cavada, el Hombre Noticias. Gracias, buen día. A propósito del tema de la pandemia, el gran problema que recibió en nuestro país, hay 3 puntos importantes. Uno, ¿qué va a pasar con el toque de queda? O los resultados de la encuesta Gallup mostraban que el 68% de la población está de acuerdo en mantenerlo. El expresidente Fernández está en contra y dice que le sugiere a usted que lo quite. No sé si es una propuesta populista o
o no sé si tomaría usted ese asesoramiento de buena fe. Y usted había anunciado ya que en enero concluirían los financiamientos a los programas de subsidio a las familias más necesitadas que perdieron su empleo. ¿Qué va a pasar con eso? Dos temas importantes ahí. ¿Toque de queda? Sí, mira, así como lo refleja la encuesta Gallup, la inmensa mayoría del pueblo dominicano está de acuerdo con el toque de queda, con un nivel de confinamiento, donde, y lo dice la encuesta también, donde hay alguna variación es a qué nivel de confinamiento, a qué hora, de qué manera, de qué forma. Entonces, la flexibilización de esas medidas, Roberto, va a depender de cómo van los indicadores en salud. O sea, dependiendo de esos indicadores en salud, nosotros podemos flexibilizar o no. Yo creo que nosotros hicimos lo correcto cuando hace unos mes y medio había una gran presión para que flexibilicemos, que ya los demás países se están abriendo. Y mire lo que ha pasado con los otros países. Han tenido que volver a cerrar. En el caso incluso la ciudad de Nueva York han hasta cerrado las escuelas. El caso de España también, el caso de Italia y otros países europeos también han tenido que retroceder. Y eso, nosotros mantuvimos nuestra posición y hemos mantenido también los niveles de contagio a niveles aceptables. Por lo tanto, yo creo que ahí tomamos la decisión correcta. Evidentemente que para diciembre vamos a ver de qué manera, especialmente días como 24, 31, se pueden flexibilizar de manera inteligente. Y señores, oye, lo primero que quisiéramos quitar el confinamiento somos nosotros. Señores, ahí está, la policía y las Fuerzas Armadas están exhaustas, están cansadas. Para el gobierno es un problema el confinamiento. Nos crea muchas situaciones. De todos los órdenes, en términos de seguridad, en términos incluso también de ingresos. Sabemos que es muy duro también, especialmente para la industria del ocio, en los restaurantes, los shows, los eventos. Sabemos y lo sufrimos y estamos tratando de ayudarle directamente. Los artistas, ustedes saben, está en una situación muy difícil. ¿Y quién está contento con eso? Pero son desgraciadamente las medidas que tenemos que tomar en estos casos y que han dado resultados, hay que decirlo, y ahí están las estadísticas. En relación con los programas de ayuda directa, ya en lo que se refiere al FASE, ya se han ido reduciendo la cantidad de personas desempleados post-COVID. O sea, cuando digo post-COVID son los desempleados por el efecto COVID, y eso está incluso menos de lo que habíamos proyectado al día de hoy, en unos 160 mil. Estamos hablando del fase 1. En cuanto al quédate en casa, que ya es una ayuda directa, pues ese con un esfuerzo extraordinario lo estamos manteniendo hasta final de año. De cualquier manera, yo le quiero decir, y quizás es una primicia que digo aquí, nosotros estamos preparados para el primer trimestre, nosotros hacer un monitoreo de las personas que todavía estén desempleadas, que haya cualquier situación, y a través del gabinete social nosotros lo vamos a atender. Aquí nadie, como he dicho, nadie se va a quedar atrás. El gobierno está para, en esta pandemia, que salgamos juntos. Y tenemos previsto eso en el presupuesto, en esos casos especiales. También tengo que decir que en el caso de Prosoli, a partir de enero tenemos el doble. O sea, en vez de los 860 de Comer el Primero, vamos a tener 1.600 y vamos a extender en 200.000 nuevas personas el programa. O sea, lo vamos a extender hasta 2 millones. O sea, que ahí también vamos a ayudar más, y los programas de ayuda pues estarán ahí presentes en el doble de lo que estaban, en la situación pre-COVID. Que estamos preparados para seguir atendiendo las necesidades y los requerimientos. Claro, ya en la economía, y con esto concluyo esta pregunta, Roberto, la economía, lo que falta para normalizarse es básicamente la industria del ocio y del turismo.
Después las industrias, la zona franca, el sector agropecuario y todos los otros sectores se han ido normalizando. Y un signo importante también de la recuperación económica, y ya lo hemos anunciado en otras ocasiones, es que los ingresos tributarios en octubre de este mes ya superaron a los ingresos tributarios del 2019. Eso te dice también de la buena administración tributaria del gobierno, pero también de la recuperación económica. Y se ha hecho, el equipo económico está en sesión permanente, nos reunimos y se ha hecho un gran trabajo. Gracias. Miguel Franjul, director del Listín Diario y Premio Nacional de Periodismo. Buenos días, señor presidente. Bueno, Miguel. Bueno, estamos cumpliendo ya prácticamente 100 días de administración. Siempre se ha estilado en la vida política dominicana que la oposición le concede al nuevo gobierno una especie de tregua, un periodo de indulgencia para dejarlo trabajar. ¿Usted ha sentido que la oposición se ha comportado de esa manera? En ningún momento. Eso fue un discurso prácticamente protocolar, pero no, o sea, aquí ha habido desde el primer día un ataque directo al gobierno y no ha habido esa tal luna de miel, absolutamente. ¿Eso afectaría el propósito que usted enunció desde el principio de que buscaría la solidaridad, la unidad nacional a través de los partidos, a través de un diálogo con los partidos, que de hecho lo comenzó y al parecer dio frutos en algunas negociaciones cruciales como la Junta Central Electoral? ¿Usted seguiría empeñado en eso aunque no le dieron esa tregua? Sí, siempre lo voy a tener. Yo siempre voy a estar abierto al diálogo. Siempre voy a estar abierto que a objetivos fundamentales de la nación tenemos que dialogar y tenemos que consensuar entre todos los sectores. Además, lo único negativo de eso es que ellos hayan dicho que hay un o que iban a hacer esa luna de miel, que no lo hicieron. Pero yo estoy acostumbrado a las críticas, y las críticas nos hacen mejores gobernantes. Y la oposición es saludable. También, o sea que eso a mí no me molesta y tampoco me impide cuando en el momento en que tengamos que hacerlo, llamarlos y reunirnos. Incluso, yo creo que a decir de los mismos congresistas de la oposición, hemos sido el único presidente que de manera constante los ha contactado en el Congreso. Yo me he reunido con el bloque de senadores del PLD, de la Fuerza del Pueblo, obviamente de nuestro partido, igual con todos los voceros en la Cámara de Diputados. Y ese va a ser el estilo de constante y permanente consenso y consulta también con la oposición, que es parte de todos nosotros y es parte fundamental también de lograr un gobierno que tenga como objetivo mejorar los grandes problemas nacionales. Don Nelson Marrero, del periódico El Hoy, subdirector. Gracias, señor presidente. Su introducción en este espacio da a entender que efectivamente el Poder Ejecutivo acomete tareas esenciales diligentemente. Pero a mí me gustaría saber la respuesta que el presidente Abinader confiere a los críticos de oposición que entienden que los 100 días no han tenido el contenido que debía esperarse, aunque las encuestas dicen lo contrario. Pero me gustaría saber la forma en que usted enfrenta esa crítica y ese señalamiento de que lo que más ha hecho es continuar obras de la anterior administración y además anunciar cosas por hacer en lo adelante. Ustedes, en este nuevo gobierno, enfrentando la superpoblación del tren administrativo y los cambios que en la transición se dispusieron bajo dudas de cumplimiento de los procedimientos, nos gustaría saber las conclusiones a que llegaron sobre los ascensos de alta jerarquía decidida en las Fuerzas Armadas y la Policía y el estudio de las disposiciones de ese tramo que hicieron ingresar en la carrera diplomática un gran número de personas que ya estaban, claro, en esas posiciones. Bueno, la última parte voy a tratar de entenderla mejor. Pero mira, Nelson,
Esa es la oposición. ¿Qué va a decir la oposición? Si usted fuera la oposición, ¿qué va a decir? Lo mismo que ellos están diciendo. Pero yo sí le quiero decir algo, y la gente lo percibe y lo aprecia, y así están las encuestas. Este gobierno ha actuado como, yo le puedo decir, y quizás también en parte respondiendo una pregunta de la primera pregunta de Uchi, en todas las áreas de políticas públicas, nosotros hemos trabajado cada minuto, cada hora. No te puedo decir que las 24 menos 6 horas, 24 menos 6, o sea que son 18 horas al día de trabajo. Hemos trabajado pensando en las soluciones a corto plazo, en las urgencias, en las de mediano y en las de largo plazo. En las de corto plazo, ¿cuál era la urgencia aquí? El COVID. ¿Qué dijo el director del Servicio Nacional de Salud 2 días antes de la toma de posesión del gobierno anterior? ¿Qué dijo Chanel Rosa? ¿Que estaba colapsado el sistema de salud? Hoy el COVID está bajo control. Hoy tenemos el 70% de las camas COVID disponibles. Hoy tenemos el 65% de las camas UCI disponibles. Hoy tenemos esa misma cantidad de los ventiladores disponibles. Hemos contratado 750 nuevos médicos, 100 nuevos del sector también bioanalistas, unos 150 nuevos psicólogos. Estamos mucho mejor preparados también en el tema de salud. Y repito, esa que era la urgencia está bajo control. Encontramos un gobierno desde el punto de vista económico que tuvimos que pagar. A mí me da risa cuando ellos dicen que si fueran ellos, la oposición, seguirían en los programas fáciles, pero no lo pagaron desde el 21 de julio. Desde el 21 de julio todos los programas sociales tuvimos que pagarlos nosotros, el nuevo gobierno. Y hoy también desde el punto de vista económico los ingresos tributarios, como dije anteriormente, ya están normalizados, incluso en mejor situación. La economía ha tenido un repunte, ha mejorado los empleos. Estamos trabajando también para el mediano y para el largo plazo. Hicimos en el proyecto de Pedernales, que fue nuestra primera visita, eso es un proyecto que va a ser el fideicomiso Pedernales, que va a ser el propietario de los hoteles, de las plantas eléctricas, del aeropuerto, que estamos trabajando ahí. Va a ser el fideicomiso más importante posiblemente de Centroamérica y el Caribe. Estamos trabajando también en el fideicomiso del Puerto Manzanillo, que son proyectos regionales de desarrollo. Y estoy siguiendo todos los proyectos que hemos ido. Hemos atendido las urgencias en las principales ciudades del país también. Estamos trabajando en los proyectos fundamentales de transporte, que es un área crítica en la República Dominicana, y que eso será para el mediano y para el largo plazo. Estamos trabajando en la reforma de la Policía Nacional para tener la policía de las policías más modernas de América, que ahora mismo es prácticamente está en la edad prehistórica en términos de tecnología. Y aún así hemos coordinado en la lucha contra el crimen todas las agencias, y miren cómo los casos se resuelven rápido, los principales casos de criminalidad de la policía. Mira Nelson, no hay un área de políticas públicas que nosotros no hayamos intervenido, establecido planes y procesos. Lo que se ha hecho en estos 100 días, y lo digo con humildad, pero también lo digo con emoción, lo que se han hecho en estos 100 días en términos de soluciones urgentes, de planificación a mediano y a largo plazo, yo no conozco otra administración que lo haya hecho. Presidente, a propósito, ha habido preocupación sobre la intensidad de su trabajo recorriendo parte del territorio nacional con relación a su estado de salud.
usted no ha expresado una respuesta a observación al respecto formulada por el expresidente Hipólito Mejía. Es que don Hipólito no quiere mucho. Pero digo, si es por intensidad de trabajo, don Hipólito no puede hablar mucho. Pero ese ha sido mi estilo de trabajo siempre. Y gracias a Dios estoy en salud y lo puedo hacer. Y nos está dando resultados. Saliendo de esta entrevista, pues voy a Salcedo, a varias actividades que vamos a tener allá. El viernes estaré en la provincia de la Altagracia y en la noche estaremos con una conferencia de los alcaldes. El sábado estaremos en la provincia de La Romana en varias actividades. El domingo vamos a una graduación de las Fuerzas Armadas y después estaremos el domingo en la comunidad de guerra. El pueblo quiere que el presidente, aún en algunos casos, no lleve soluciones puntuales, pero vaya a ver los problemas, vaya a sentir, camine, vea los hoyos que hay, la falta de agua. Mire, hablando de agua, porque son tantas cosas, que ese es un área que nosotros estamos planificando para hacer. Uno de los legados que quiero dejar es en el tema de darle agua potable a todos los dominicanos. Usted sabe, con centavos, con inversiones de alrededor de 600 millones de pesos, nosotros le hemos llevado agua a casi 600 mil personas en estos 3 meses. Exactamente hemos impactado 574 mil personas, según las diferentes comunidades. ¿Usted sabe cómo, Nelson? Pregunte en Barahona, que habían 4 bombas y estaban 3 y media dañadas. Pregunte en Higüey. Y así en muchísimas comunidades, las acueductos que habían costado 1.000 millones de pesos y por bombas que costaban 10 millones y 20 millones, estaban sin abastecerse de agua potable. Y hemos impactado alrededor de unas 300 mil también en términos de agua de alcantarillado y de aguas sanitarias. Hemos hecho la mesa de industrialización para impulsar las industrias. Hemos creado el gabinete turístico para trabajar junto con el gabinete turístico. Le hemos dado otorgado 5 mil millones de pesos en tasa cero a los agricultores. Y estamos trabajando en cada uno de los sectores, impulsándolos. La última reunión la tuve en el pasado viernes en Rancho Arriba con el tema café, que también estamos estamos ya haciendo con el sector privado un proyecto para relanzar el café, pero ya hemos sembrado en estos 3 meses más de 40 mil tareas de café. Hemos hecho mucho, muchísimo. Miguel Febles, subdirector del periódico El Día. Presidente, gracias. Presidente, usted mencionó hace un momento a Pedernales y ha mencionado varias provincias y comunidades a las que ha ido. A los pueblos les encanta la visita de los presidentes. Me interesa saber cómo se ha ido concretando ese fideicomiso de Pedernales y, segundo, si el Ceibo está en ese mapa. Fíjese que lo rodeó la Altagracia, la Romana. En el Ceibo lo están esperando también. Bueno, me están esperando, porque me están esperando en el Ceibo, no en Miche, porque ya yo fui a Miche. Sí. O sea, no en la provincia completa. No, me consta. Ajá. Y en Miche. Y en Atomayor cuando los aguaceros también. Sí, no, y fui a Atomayor en el periodo de transición. Y en Atomayor hemos arreglado unas 80 viviendas. Estamos trabajando en terminar el hospital de Atomayor también. Le estamos dando seguimiento a la terminación del hospital que está en construcción en el Ceibo, pero que ahí hay, como en muchas áreas, hay una telaraña de contratos que nosotros sí tenemos que seguir por la vía legal. En Miches estamos abasteciéndolo de agua potable, había un problema. Estamos mejorando también las áreas cercanas a los sectores turísticos para hacer de Miches una... lo es, pero
mejorarla en términos de una villa caribeña bien bonita, porque ya yo inauguré un hotel que está a la construcción de un hotel que está a 2 kilómetros de Miche, que eso va a dar por lo menos unos 500, 600 empleos directos y el triple de empleos indirectos. Ya tenemos que preparar a Miche. Llevamos también y fortalecimos Infotep para que vayan creando los empleados y los técnicos para que los de esos hoteles sean del mismo Miche. Antes de finalizar el año, tengo planificado volver a Tomayor e ir también al Ceibo. Pero el Ceibo está entre nuestros planes de desarrollo. Hay un sector ganadero muy importante del Ceibo, que también le hemos dado mucha atención al sector ganadero, que estaba prácticamente sin que nadie se ocupara por muchos años. Y estamos recorriendo todo el país, no se va a quedar ninguna comunidad ni ninguna provincia. Presidente, vamos. Así que corrige, no he ido al Ceibo, pero fui a Miche. Perdóneme. Vamos a pedirle un permiso porque tenemos una conexión con la periodista Pilar Moreno desde la redacción del periódico El Nacional, que le va a formular una pregunta al presidente Luis Abinader. No había terminado. Ah, sí, perdón, el fideicomiso, miren, es una alianza público-privada donde el gobierno básicamente va a aportar las tierras y el sector privado va a poner el capital. Ese fideicomiso, en un primer momento, lo que pasa es, y quiero hacer este paréntesis aquí, señores, estamos trabajando rápido, pero los gobiernos son burocráticos, hay que cumplir la ley, y muchos de los proyectos de construcción que nosotros habíamos querido empezar antes, pero yo le he dicho, miren, entre celeridad y transparencia primero, para cumplir con todas nuestras leyes de compras y de contrataciones, y en ese sentido hemos tenido que ir y hacer una licitación para elegir el director financiero, la compañía que nos va a asesorar de manera financiera al fideicomiso. Ya se hizo, está en proceso. Es un fideicomiso que en una primera parte va a tener una inversión, la inversión va a ser en un primer momento de unos 800 millones de dólares, de los cuales serían 400 millones, podría ser, eso podría variar, 400 millones de dólares de capital y 400 millones de dólares de deuda. Yo no tengo duda que nosotros vamos a tener el triple de oferta por el capital, porque hay un excelente rendimiento en ese fideicomiso. Desde la redacción del Nacional, la periodista Pilar Moreno. Escuchemos. Buenos días, señor presidente. Buenas, Pilar. El ministro de Salud se quejó la presente semana de la gran cantidad de haitianas que traen a República Dominicana traficantes para dar a luz en los hospitales. El ministro de Salud ha pedido mayor acción de la Dirección de Migración, pero queremos saber si el gobierno tiene algún plan para corregir esa situación. Mira, Pilar, ese es un grave problema que tiene la República Dominicana. Y quiero decir, un problema que es prácticamente insostenible. Y es uno de los temas que estamos tratando con el gobierno haitiano. Nosotros no podemos, y la salud dominicana no puede y no soporta la cantidad de mujeres haitianas que entendemos, y desde el punto de vista humano realmente nos conduele, pero nosotros somos un país también que necesitamos ayuda y somos un país con muchos requerimientos y un país pobre. Y no podemos echarnos arriba a Haití. Nosotros estamos trabajando con Haití, estamos trabajando con la comunidad internacional también para en un mediano plazo tomar medidas en ese sentido. Pero te repito, yo comparto la opinión del ministro de Salud, eso es insostenible para el gobierno dominicano. José Antonio Torres, subdirector de El Nacional. Señor presidente, hablando sobre el tema de salud, que fue como usted inició la entrevista de hoy, el ministro de Salud
o su gobierno ha anunciado ya la adquisición, la compra de unos 10 millones de dosis de vacuna. Salud Pública dice que podrían estar en el país en febrero y que comenzarían a aplicarse en marzo. Pero el protocolo, la estrategia para de vacunación, eso, ¿ya el gobierno tiene un plan definido sobre eso o está a futuro? No, ya hay un protocolo preparado para vacunar a 5 millones de dominicanos. Porque la vacuna, estamos comprando 10 millones, como tú dijiste, Torres, pero hay que aplicarle dos dosis a cada dominicano. Entonces, hay un protocolo hecho de cómo se haría, de la manera que se haría. Hay algunos temas legales que algunos abogados han expuesto en términos de personas que quizás no quieren dejarse vacunar. Esas son cosas que nos vamos a encontrar, pero lo importante es que eso va a estar disponible para 5 millones de dominicanos, que obviamente van a ser los más vulnerables. Y también se ve que fue una decisión correcta, no solamente el gobierno dominicano, básicamente de empresarios dominicanos que han aportado cerca de 8 millones de dólares para la vacuna, y básicamente como el aporte inicial y que nos asegura esa vacuna, porque como ustedes han visto, la de AstraZeneca junto con Oxford es la que está más adelantada. También está la de Pfizer. Yo quiero decir que además de esa vacuna, nosotros también estamos, nos hemos registrado con la OPS y con la OMS, que tiene también todas las vacunas, un acuerdo con todas las vacunas, con todas las compañías farmacéuticas, para los que desarrollen vacunas, pues que le den facilidad proporcional a la República Dominicana. Así que eso, tenemos nuestro protocolo listo de cómo sería. Te repito, siempre van a haber algunos escollos legales en algunas personas que quizás no quieren vacunarse, y esos son temas que lo adelante veremos cómo hacer. Don Adalberto Grullón, de Informativos Teleantilla. Presidente, usted ha estado cumpliendo con su promesa de promover la transparencia. ¿Promover, perdón? La transparencia, sí. Y la independencia de los órganos públicos, sobre todo lo que tiene que ver con esto. Ha nombrado una persona que no es de su partido en compras y contrataciones, un ministerio público que tampoco es de su partido, y propició la conformación de la Junta Central Electoral, compuesta por personas que tampoco provienen de la fila del PRM. Quedan tareas pendientes en ese sentido y me gustaría oír su opinión. El defensor del pueblo, se ha dicho que ya usted se comprometió con promover uno que no es independiente, que proviene de un partido político. Tenemos pendiente también el Tribunal Constitucional, de donde van a salir tiene que revisarse la condición de por lo menos 4 de sus integrantes, igual a la Suprema Corte de Justicia. Y quedarían otros órganos como el Tribunal Superior Electoral, aunque falta tiempo para esto, y el Tribunal Superior Administrativo. ¿Va a mantener usted el mismo criterio? Y específicamente con relación a esto, que es rápido lo de la Defensoría del Pueblo. Tribunal Superior Electoral. ¿El? No administrativo, el Tribunal Superior Electoral. Sí, pero el Tribunal Superior Administrativo también es un órgano. No, pero no es electo. No le coge el consejo. No. Lo que quiero saber es cómo se va a garantizar eso. Y para completar el tema institucional, hay serio cuestionamiento al Congreso Nacional. Y el Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría en el Congreso Nacional. Cuestionamiento a los privilegios irritantes de que disfrutan los legisladores, desde el hecho de que cuando se sientan en el Congreso cobran por eso, pese a que tienen un sueldo adicional a lo que ya todo el mundo sabe, como el barrilito, la doble exoneración, el sistema de seguridad social privilegiado, que no es solidario como dice la ley. Quiero oír su opinión sobre eso, presidente. Mira, nosotros, se ha hecho en las decisiones que nos ha tocado tomar hasta el momento, se han hecho un avance que no teníamos en décadas. Desde el Ministerio Público, que eso hay que blindarlo más adelante, y más adelante yo haré nuestra propuesta,
que hay que blindarlo en términos de que ya sea una decisión y que esté en la Constitución esa independencia del Ministerio Público. Hicimos lo mismo con la Junta Central Electoral en el sentido de que sean personas independientes. Y hemos manifestado, y el partido también, que lo vamos a hacer con todo lo que tiene que ver con la justicia, tanto con la selección a través del Consejo Nacional de la Magistratura, de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, que también me parece que eso vence en junio. En el caso del Congreso, Adalberto, yo soy de la opinión que se debe eliminar el barrilito y que también se debe de llevar a unos ingresos razonables y transparentes a los miembros tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Pero, Adalberto, tenemos 100 días, ¿eh? Nos queda un tiempecito para hacer esos cambios y lo vamos a hacer. Pero para que los cambios sean permanentes, tienen que ser graduales y tienen que irse planificando de la medida correcta. Lo que usted puede estar seguro es que al final de estos 4 años, el país que vamos a tener va a ser muy diferente en términos institucionales al que encontramos. Y yo estoy comprometido con la transparencia y estoy comprometido con la institucionalidad. Y en el tema de la transparencia, hemos avanzado y seguiremos avanzando, porque en la lucha contra la corrupción no es la lucha de un día, es la lucha de cada día, de estar atento y de fortalecer todos los órganos de control. Mira, una de las propuestas que en los próximos días nosotros vamos a hacer también para fortalecer el control y la institucionalidad del país es facilitar, porque lo puede hacer a través de, y lo hemos encontrado a través de varias leyes, que especialmente del Sistema Nacional de Contraloría del 2017, pero nosotros necesitamos una Contraloría que pueda ser claramente y sin una interpretación legal, auditorías permanentes. O sea, la Contraloría debe de ser el auditor interno del gobierno y la Cámara de Cuentas el auditor externo. Y esas son modificaciones que tenemos nosotros que hacer. Este es un gobierno con una amplia burocracia, pero con poco control. O sea, el sistema del gobierno tiene una burocracia enorme para cualquier situación, pero eso no le ha agregado control ni tampoco transparencia. Hay cosas que están bien, que hay que dejarlas, pero hay otras que hay que modificarlas y realmente perfeccionarlas para nosotros tener mucho más control y transparencia en las decisiones públicas y en las compras y contrataciones. Bueno, ¿Y el Tribunal Constitucional? No, ya el Tribunal Constitucional lo mencioné. Sobre la parte de la Defensoría del Pueblo, no es exactamente igual que un órgano realmente ni es un tribunal. Entonces ahí estamos evaluando varios candidatos. Bueno, pues vamos ahora a irnos a la redacción del periódico Listín Diario, donde antes de la pausa vamos a escuchar una pregunta de un reportero que está en este momento en la redacción del Listín Diario y tiene una pregunta para el presidente Luis Abinader. Vamos a la redacción del Listín Diario. Buen día. Rosemary Méndez, del periódico Listín Diario. Bueno. Presidente, usted ha dicho que la crisis de Haití es una amenaza para la República Dominicana. ¿Qué cosas le preocupan de manera particular? Y sobre el mismo tema, a principios de este mes, el canciller dominicano y el director del DNI realizaron una visita no oficial hacia el país vecino Haití, sin que hasta el momento se conozcan los detalles de dicha visita. ¿Podría explicarnos, por favor? Mira, nosotros enviamos una delegación a Haití para atender varios problemas, entre ellos un cobro que se le estaba haciendo a cada furgón
y de las exportaciones dominicanas hacia Haití. Haití es el segundo socio comercial del país y eso iba a encarecer los productos dominicanos en Haití. Fuimos y hablamos con el presidente Jovenel Moïse en ese sentido y él pospuso el cobro de esa, que no era un impuesto, era una tasa con la cual se supervisaba los furgones. Y también en otros temas de nuestras relaciones bilaterales que estamos tratando y que en las próximas semanas o meses, pues estaremos ya anunciando al país. Obviamente cualquier situación, cualquier crisis en Haití, pues nos afecta a nosotros en diferentes medidas. Nos afecta desde el punto de vista de la seguridad, nos afecta desde el punto de vista de la migración, nos afecta desde el punto de vista económico, en todos los aspectos. Un país que hace frontera con nosotros, tiene cualquier detalle, cualquier cosa que pase, pues repercute en nuestro país. Así que también en eso, este gobierno le está dando seguimiento muy de cerca a todos los temas haitianos, porque realmente tienen una repercusión importante en todos los órdenes de la vida social y económica de nuestro país. Nos vamos a la pausa entonces y regresamos en un momento con el presidente Luis Abinader.
Bien, amigos, continuamos con esta entrevista en vivo que nos ha concedido el presidente Luis Abinader a los medios de comunicación del grupo Corripio. Presidente, una de las tareas pendientes que no se cumplió en el gobierno anterior es el pacto fiscal. Aquí se han hecho muchas mal llamadas reformas fiscales que nunca han reformado la estructura de las recaudaciones, sino que han sido o aumentar impuestos o poner nuevos impuestos. A eso se han reducido las mal llamadas reformas fiscales. Pero además son mal llamadas por otra razón que te voy a decir. Bueno, la preocupación en este caso es que aquí las dos terceras partes de las recaudaciones se basan en impuestos al consumo que los pagan fundamentalmente los más pobres. En un planteamiento de reforma fiscal, ¿se contemplaría cambiar esa estructura para que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen más? Mira, lo primero es que no ha habido reformas fiscales, porque la política fiscal, como tú lo dijiste, pero además por la otra razón de la que has mencionado, la política fiscal se divide en dos, la política tributaria y la política del gasto público. Entonces aquí realmente, ahora en este gobierno que estamos reformando el gasto público y que estamos agregando eficiencia, no la que yo quiero todavía, O sea, vamos a tener tres oleadas de reforma. Nosotros tenemos una solamente que empezamos con este gobierno, con la desaparición de instituciones que eran obvias que tenían que desaparecer. Pero ahora tenemos que buscar eficiencia hacia lo interno, que lo estamos haciendo, y lo que mencioné al principio de 60 mil millones de pesos que tenemos en reducción del déficit, es en base a eso, es en base a una mejor calidad del gasto público. Cuando quitamos dinero del despacho y se lo llevamos a abrir casas de acogida, eso es gastar bien. Cuando llevamos a Senasa 2 mil millones más, que lo sacamos también del ahorro de nominilla y de combustibles y de gasto de representación, eso es gastar bien. O sea, aquí tenemos que hacer también, cuando hablamos de la reforma fiscal, Uchi, decir primero, y es lo que vamos a sugerir en el CES, que yo le he pedido que se haga la discusión en el Consejo Económico y Social, es primero vamos a ver qué debemos gastar, cómo debemos gastarlo, porque eso es fundamental. El presupuesto es el programa de desarrollo de un país. Yo puedo venir aquí y decir que voy a atender la salud, y si no le doy presupuesto a salud, lo que estoy hablando es sencillamente retórica. Entonces, esa reforma, ese pacto fiscal, tiene que tener primero en qué vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar, y entonces después la parte tributaria, de dónde vamos a sacar también esos recursos. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, y ese es quizás la actividad, el objetivo de consenso, un consenso organizado también, que tenemos que tener ahí, que debe de llevar el Consejo Económico y Social, porque eso debe de estar aprobado, como yo le pedí, para mediados del próximo año, y poder someterlo ya para el presupuesto del 2022. Y ahí tienen que revisarse muchos impuestos, que son impuestos, algunos absurdos, porque lo que hace que aquí hay impuestos que detienen la actividad económica y no recaudan nada. Otros impuestos también que son injustos en términos de que afecta a las personas de menos ingresos. Y otros que tienen que ser también impuestos. Esa reforma tributaria tiene que ir también de camino con el objetivo económico de qué áreas de la actividad económica queremos también promover. Y el objetivo económico de este gobierno, Uchi, es el empleo, promover el empleo. Si nosotros aumentamos en los niveles de empleo, pues el país va a mejorar en todas las áreas. Por lo tanto, yo espero, como tú dices, que con la discusión de ese pacto, pues podamos lograr, como dije en aquel discurso, el país que queremos, el país que soñamos, y un código tributario
que no sea modificado cada 2 años, cada 3 años, sino que pueda tener un tiempo importante. Presidente, en su administración ha mostrado un reencontrarse, acercarse más con la administración de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco de su política exterior. ¿Qué resultados ha tenido esa política de mayor acercamiento con Estados Unidos, y si esa política ha implicado o necesariamente tiene que implicar un deterioro de las relaciones con China? Miren, señores, aquí tenemos que ser también sinceros y tenemos que ser transparentes. Nosotros nos hemos encontrado ahora, en este tiempo, en una nueva guerra fría. Aquí hay una nueva guerra fría. Antes era la Unión Soviética con Estados Unidos, ahora esta nueva guerra fría es China y Estados Unidos, con situaciones diferentes, porque antes no habían empresas rusas que querían invertir en estos países. China tiene una economía mixta, muy dinámica, y nuestra administración y gran parte también ahora del mundo se ha encontrado en esa guerra fría. Pero nosotros estamos a hora y media de Estados Unidos. Nosotros tenemos 2 millones de descendientes de dominicanos y descendientes en los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y tenemos que tener una relación estratégica con Estados Unidos, como yo lo he dicho, como se lo dije también al embajador chino antes de llegar al poder siendo candidato. Y lo que he tenido con China es una relación transparente, porque respeto a China, respeto a su dignidad, y tengo que decir cuál es la relación que vamos a tener para, como en otros casos, o en otro gobierno, en otros países, decirle una cosa y después actuar de manera diferente. Yo creo que China se merece el respeto de la República Dominicana y hablarle claro y con transparencia. Y con China no hay necesidad de tener ni de empeorar las relaciones. Lo que tenemos que tener unas relaciones transparentes y francas que no habían antes. Había una relación de una política exterior medio cantinflesca, sin decir las cosas claras. Y aquí nosotros lo que hemos hecho es sencillamente actuar con transparencia. ¿Por qué? Porque respetamos a China. Y al respetar a China y su dignidad, tenemos que decirle la forma y la situación que nos encontramos. Ojalá nosotros no estar en esta guerra fría que ha habido y que se ha encontrado en estos momentos. Pero es la situación en que nos hemos encontrado, y de esa manera tenemos que tener esa relación estratégica de Estados Unidos, pero manteniendo una buena relación de respeto. Y también China puede invertir aquí en una enorme cantidad de sectores que queremos que invierta, y que sus inversionistas y sus empresarios van a tener incluso mayor seguridad jurídica que la que tenían antes, por mucho. Miguel Franjul, director del Listín. Señor presidente, siguiendo aquí en el tema del orden internacional, usted ha mencionado que ciertamente existe una especie de guerra fría, una réplica de la guerra fría entre las grandes potencias, y hemos visto cómo la República Dominicana, siguiendo el papel de buen socio de los Estados Unidos, ha acompañado a los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros ámbitos en posiciones cruciales. En este sentido, la posición de Estados Unidos frente a Venezuela es muy clara. ¿El gobierno suyo sigue reconociendo al presidente Maduro como el presidente de Venezuela? No, nosotros hemos tenido nuestra posición de que buscamos en Venezuela un entendimiento y buscamos la democracia, y buscamos de que exista la democracia. Y hemos tenido ahí contacto con el presidente Guaidó. Ahora mismo hay una situación muy, muy difícil también con la situación que hay ahora mismo en Venezuela. Pero nosotros lo que queremos es la búsqueda de un proceso democrático allá, y que bajo ese proceso democrático que sea una solución del pueblo venezolano, pero que realmente exista una transparencia en los procesos electorales. Presidente, también en el orden internacional, y quiero aprovechar este momento, el gobierno ha tomado la decisión de mudar de Tel Aviv a Jerusalén nuestra embajada allá en Israel. Algunos sectores piensan que no debería dar ese paso. ¿El gobierno mantiene esa determinación? Sí, nosotros lo estamos estudiando.
Pero nosotros estamos estudiando y viendo desde una posición mucho más integral de lo que está pasando. Ahora está pasando en el Medio Oriente una situación sin precedentes. Ustedes han visto el acercamiento entre Israel y la Arabia Saudita, entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Es bueno que la gente entienda que ahora hay más división en el entre el mismo mundo islámico, musulmán, que entre musulmanes y cristianos, o entre y hasta entre musulmanes y judíos, que es mucho decir, por el tema de la división que hay entre los shias y los sunnis. Los shias los representa Irán y los sunnis Arabia Saudita. Pues ya ha habido una reunión sin precedente entre el presidente Netanyahu y el príncipe de Arabia Saudita, Bin Salman. Y aquí podemos ver en los próximos meses o quizás hasta en las próximas semanas decisiones que no se esperaban, como esa de los Emiratos Árabes Unidos, si los Emiratos Árabes Unidos, los que conocemos algo de la política del Medio Oriente, sabemos que no va a tomar una decisión si no está acompañada por Arabia Saudita. Entonces nosotros pensamos en que y reconocemos el Estado de Palestina, que tiene que ser un Estado independiente. Obviamente fuimos los primeros países en reconocer el Estado de Israel, y lo que buscamos es que haya una paz duradera. Y para que haya una paz duradera tiene que haber una Jerusalén compartida, compartida con Palestina y compartida también con Israel, y que puedan entenderse como durante siglos se pudieron entender y pudieron vivir y coexistir en paz y en progreso. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y yo creo que hay avances importantes en ese sentido que van a ser de mucha tranquilidad para esa región. Ahora le damos el paso a don Roberto Cavada. Gracias. Presidente, por todo lo que ha hablado, y ha hablado de proyectos a mediano, a largo plazo, yo creo que usted no va a poder resolverlo todo en 4 años. Necesitará 4 años más para resolver todo lo que ha planificado. Segundo tema, ¿qué va a pasar con la ley de fronteras? Y tercero, pacto eléctrico. Fue el PRM quien le echó el pelo en el sancocho en febrero del 2019 a aquella firma rápida del pacto eléctrico y enumeró una serie de puntos, entre ellos que se acabaran los apagones 18 meses después que se firmara el pacto y una serie de cosas. ¿Qué va a pasar con el pacto eléctrico? Todo eso que ustedes objetaron en su momento, ¿está resuelto de cara a una nueva firma? ¿Se venderá Punta Catalina? Mira, arranque por los 4 años. Estamos hoy a 101 días. Sí. Y yo no. Normalmente aquí vienen a hacer los presidentes una hipocresía de decir, yo no estoy pensando en eso, no lo voy a hacer. La Constitución permite 4 años más. Pero yo le digo sinceramente a ustedes que yo no he pensado un solo día en estos 101 días en reelección. Porque yo primero tengo que entregarle a este país lo que he prometido. Y si yo no lo entrego, y si las decisiones que hace este gobierno no la el pueblo dominicano no la acepta o no le gusta, pues no puede haber reelección. O sea que eso, primero yo estoy concentrado en realmente cumplir con lo que hemos prometido. Y después entonces las circunstancias y el momento dirán. Lo que sí aquí tenemos es, y en su momento y en las próximas semanas yo lo voy a anunciar, aquí lo que tenemos es que blindar la Constitución para quitar ese temor después que si se va a modificar la Constitución, para aquello. Aquí tenemos que blindar eso y llevarle tranquilidad a este país. Y si decidimos ya que se va a quedar la fórmula de una sola reelección consecutiva, bueno, pues blindarla y hacer una modificación a la Constitución que sea la modificación para no más modificaciones, y ahí incluir también lo del Ministerio Público Independiente y muchas otras cosas para institucionalizar este país. O sea que yo con toda sinceridad te digo que no he pensado en reelección. Lo que he pensado es con estos 101 días, señores, ¿cómo yo puedo pensar en reelección sin antes realmente cumplirle al pueblo dominicano y llevarle una buena administración?
Eso se determinará después. Hay una serie de iniciativas, tú mencionaste la ley de frontera, hay una serie de iniciativas legislativas que nosotros estamos estudiando a ver si llevamos conjuntamente al Congreso para su salida. Hay una ley mucho más importante, que es la ley de ordenamiento territorial, que nosotros queremos declararla casi de urgencia. Y esa ley de frontera, nosotros le hemos colocado importancia de 1, 2 y 3. A esa ley está en el número 2, en términos de que no es que sea importante, sino pensamos que esa de ordenamiento territorial y otras más, y quizás en 1 o 2 meses, pues llevar esa también, otras leyes como esa, la ley de agua, la ley de saneamiento, de agua potable, y muchas otras leyes. Sobre el otro tema del pacto eléctrico, no es verdad que nosotros le echamos ninguna pelo al sancocho. El que no quiso firmar ese pacto fue el mismo gobierno. Lo primero es que ellos avanzaron solos y después nos llamaron a nosotros una semana antes. Y nosotros teníamos 7 requerimientos que habíamos tenido 6 meses antes en una discusión. Y a lo último le dijimos, bueno, pero miren, vamos a hacer este, vamos a cambiar aquello, vamos a llevar transparencia, auditoría a las sedes, cosas verdaderamente básicas y relevantes, y ellos no quisieron, porque el que no estaba interesado en firmar el pacto eléctrico era el gobierno pasado. Después ellos no pasaron una reelección en 2 días y estaban presionando por una reelección. No, ellos no querían eso, ellos tenían mayoría en todo y no querían ese pacto eléctrico. Lo que sí, ahora nosotros dijimos, sí tenemos que firmar el pacto eléctrico, porque en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto eléctrico precede al pacto fiscal y es necesario. La próxima pregunta la va a hacer desde la redacción del diario Hoy, la periodista Susana Flete. Adelante. Buen día, señor presidente. Realmente estoy en la redacción de Teleantillas y Telenoticias. Me permito preguntarle, señor presidente, ¿qué opina usted sobre la propuesta de la entrega del 30% de los fondos de pensiones? Y además, con la venia de mis compañeros periodistas, varones del panel, quiero preguntarle, a propósito de una publicación que hiciera la presidencia ayer en su cuenta de Twitter, llamando botellas a ex empleados del gobierno, ¿cuál fue el monto, la cantidad y el tamaño de las botellas encontradas? Y además, su mensaje a los PRMistas que todavía esperan por puestos en el gobierno. Bueno, tú hiciste tres preguntas ahí. Mira, sobre, ya yo he tenido mi posición sobre el tema de las ayudas de la AFP. Nosotros ya, el gobierno le está dando una ayuda especial a través de fase de los programas sociales Quédate en Casa. Y son ayudas directas que el gobierno le ha estado dando, evitando así que lo que debe de ser ya el retiro de los trabajadores tenga que ser afectado. En relación con el... Tú mencionas un tuit de la presidencia, de que se menciona botella, te confieso que no he visto ese tuit, no es de mi cuenta personal, pero aquí había nominillas en todas las instituciones públicas. Cantidad de gente que recibía dinero, a veces, y lo recibía de varias instituciones, pero con otros nombres, con personas relacionadas. Y eso es gran parte de lo que estamos haciendo cada día, deficientizando la administración pública, para que todo el que reciba ingresos del gobierno tenga una función específica que realizar. Y yo he dicho y repetido que sí, que todos los PRMistas se han incluido, una gran parte de PRMistas ya en el gobierno. Tampoco nosotros podemos ver esto como un botín de que tienen que venir al gobierno, de que se va a repartir, de que se va a hacer de esta manera. Y los PRMistas lo han entendido y de manera organizada se han ido integrando al gobierno a servir. Y tienen que servir con honestidad, como están la inmensa mayoría haciéndolo. Y nosotros tenemos un gran agradecimiento por la base PRMista que nos llevó al gobierno, y sobre todo por el compromiso
que ellos asumieron de cambio, y este compromiso de cambio fue con toda la población dominicana. Así que se han ido integrando, se seguirán integrando de manera organizada, sin pensar que esto ni verlo como si fuese un botín político, porque a nosotros nos eligieron para hacer cambios, no para hacer lo mismo, es para hacer cambios en la administración pública, y esos cambios lo estamos haciendo, ni siquiera a la velocidad que yo quisiera, pero lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo cada día. Pero desde el 16 de agosto yo soy el presidente de todos los dominicanos. Presidente, vamos, antes voy a interrumpir la ronda de preguntas para dar una noticia. Ha sido emitido el decreto 655-20, en el cual se designa al señor Juan Bolívar Díaz Santana, embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Dominicana del Reino de España. Sí. También ha sido designado Robert Miki Takata en Japón y Federico Cuello en Corea. Así que interrumpimos para esta noticia, esta información. Y también informar que mañana será inaugurado el 911 en Hato Mayor y en el Ceibo. Feblo. Ahora le damos paso al señor Nelson Marrero. Bueno, presidente, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que en República Dominicana el espacio del mercado financiero destinado a las pequeñas y medianas empresas es muy estrecha. Además, hay distorsiones en la intermediación financiera que encarece también el crédito para la totalidad de los sectores de la economía. Añado, porque es costumbre aquí, mi preocupación porque los ayuntamientos tienen congelados sus ingresos mientras sus costos van en continuo ascenso, a pesar de que hay una ley que los protege, por un lado. Y segundo, se entiende que el gobierno toma para sí áreas de gravables que corresponden por su naturaleza a los cabildos. ¿Cuál es su parecer, su observación y la solución para impulsar el crédito hacia la parte más débil? Mira, yo estoy de acuerdo con... No he leído ese informe del BID, pero con muchos otros informes de otras instituciones realmente apuntan a que debemos de facilitar el crédito a la pequeña y la mediana empresa. Nosotros estamos fortaleciendo el PROMIPYME y la banca solidaria, que era prácticamente para el microcrédito, lo estamos convirtiendo también, le estamos dando mayores fondos para que sea también otra alternativa para las MIPYMES. Y básicamente, no solamente es el acceso, Nelson, es que esos préstamos sean tengan todo el menú de los requerimientos financieros, que sean préstamos para capital de trabajo, pero que sean préstamos también para largo plazo. Por lo tanto, ese es uno de nuestros objetivos, que ya estamos trabajando, que hemos tomado medidas inmediatas en ese sentido, porque la inversión en las pymes, como lo saben la mayoría de los economistas, es la más rentable en términos de creación de empleos. Y eso es fundamental. Además, hemos, tanto el Banco Central y el gobernador don Héctor, que ha hecho un gran trabajo también para reactivar la economía, pero también le ha facilitado y ha hecho una política monetaria ayudando al financiamiento también de las pymes, y lo estamos haciendo nosotros a través también de otros organismos como el que mencioné. En relación con los ayuntamientos, para el presupuesto de 2021, nosotros lo estamos llevando a un 3% de los ingresos, muy alejado del 10% que nunca han recibido en la ley, porque uno de los problemas aquí es que aprobamos leyes y después somos los primeros que lo incumplimos. Yo creo que nosotros nos debemos de hacer ya una gran negociación con el sector municipal. Como dije anteriormente, en una asamblea de FEDOMU y de la Liga Municipal Dominicana que tendrán este fin de semana en Bávaro, yo estaré allá con ellos también. Hemos estado discutiendo con los alcaldes de todos los partidos para hacer ese gran acuerdo municipal para cumplir la ley, porque lo primero que nosotros tenemos y el gobierno es que podamos cumplir las leyes que hemos aprobado. Y si no se puede un 10, entonces vamos a llegar a un acuerdo de cuánto se puede, y lo que se puede entonces cumplirlo. La idea es
estaban recibiendo alrededor ahora mismo de un 2.1, un 2.2 de los ingresos, nosotros lo vamos a llevar a un 3%. Hemos también hecho, en estos 3 meses, le hemos dado ayudas especiales a muchos ayuntamientos. Lo último lo hicimos en Santiago, que a diversos ayuntamientos le distribuimos y municipios unos casi 140 millones de pesos para obras que su presupuesto realmente no lo permite. Pero obras, señores, tan vitales, obras tan esenciales para las comunidades, como casos de cementerios. Por ejemplo, en Sajoma, en San José de las Matas, el cementerio ya está completamente lleno. No hay dónde enterrarlo. Lo mismo en los Alcarrizos. Situaciones increíbles, pero que estamos viendo esas obras que tienen un monto, un pequeño monto en relación con el presupuesto del gobierno, pero que tienen un gran impacto en personas. Yo creo que es una tarea pendiente para el próximo año, nosotros llegar a un gran acuerdo municipal que establezca 1% y que también, si hay algún tipo de diferencia en términos del cobro de arbitrio, lo que es arbitrio, aquellos que son impuestos, pues llegar a un acuerdo. Nosotros hemos avanzado mucho también, porque había mucha queja de las telefónicas en relación con los diferentes niveles de arbitrio que cobraban los ayuntamientos, y hemos logrado que cobren todos la misma tasa. Y así nos queda también en otros sectores también, para mejorar también las inversiones. Miguel Febles, de El Día. Gracias. Presidente, todos hablan de economía, usted es economista. Y una de las críticas que oigo es que está demasiado apoyada en los servicios. Y que eso es un riesgo. ¿Acaso servicios y minería sean los puntales de nuestra economía? Hay en el suroeste de San Juan hasta la frontera y más allá, un área que han tratado de explotar con donde se dice que hay unos grandes yacimientos de oro. Tiene el gobierno suyo la política de explotar aquello o de estudiarlo o hacer las diligencias. Y una pregunta para aligerar, usted no se pone corbata. Mira. Le gusta la moda. Sí. Mira, Miguel, primero yo pienso que si hay algo que el país ha en los últimos 30 años ha mejorado es en su matriz productiva, donde tenemos un sector de servicios impulsado básicamente por el sector turístico, tenemos un sector de zonas francas, industrial importante, la misma industria, la agropecuaria. Yo creo que aquí no, que eso no es un problema que haya una... que tampoco es una mayoría en términos del Producto Bruto Interno, pero que haya una participación importante del sector servicio. El sector, todos los sectores tienen sus altas y sus bajas. Hemos visto, por ejemplo, en cuanto a las materias primas, países que dependen de la materia prima, como el caso, por ejemplo, de Chile y de la minería, cada vez que la economía tiene una desaceleración, sufren bastante. Y eso es normal, o sea, lo importante es que tengamos una matriz muy diversa, que yo creo que hacia eso vamos, y eso es positivo. Y es lo que nosotros tenemos que impulsar todos los sectores. Al mismo tiempo que yo estoy impulsando el turismo, estoy impulsando una mesa de industrialización también, para mejorar, pero al mismo tiempo estoy apoyando una gran demanda que hay ahora en las zonas francas, pero también estamos apoyando decididamente al sector agropecuario. Lo que no podemos decir, este sector no funciona, aquel no funciona, sino apoyarlos a todos, porque una matriz de producción diversa es lo más recomendable para cualquier economía de cualquier país. En cuanto a la minería, nosotros estamos de acuerdo con la minería responsable. Aquí se pueden explotar el oro y se puede explotar de manera responsable. Es un tema de inversión. Si usted invierte en las con los equipos indicados, puede hacer cualquier explotación, ya sea de minería metálica y no metálica, sin ningún tipo de, bueno, o sin, con un impacto mínimo al medio ambiente, porque todo tiene impacto. Usted va a construir un edificio de apartamentos, eso tiene un impacto,
Usted construye, cualquier acción del hombre tiene un impacto sobre el medio ambiente. Pero la República Dominicana, somos mucho menos de un 0.06% de los gases que crean el efecto invernadero. Sin embargo, tenemos un mayor efecto al ser una isla. O sea, no hemos sido los causantes de ese efecto del calentamiento global. Sin embargo, sí somos muy afectados por ese calentamiento global al ser una isla. Y eso es algo también que a nivel internacional nosotros estamos luchando junto con otros países de Centroamérica para que los fondos verdes nos ayuden a nosotros a proteger esas áreas de riesgo que tenemos en nuestro país. Para terminar sobre el tema de, mira, Haití es uno de los países que prácticamente está en una situación en términos ambientales de emergencia. Sin embargo, en Haití ni hay industria ni hay minería. La peor amenaza al medio ambiente es la pobreza. Tenemos en la redacción del periódico El Día a la periodista Aguilda Cuello, quien hará la próxima pregunta al presidente Luis Abinader. Buenos días, señor presidente. Los productores de arroz están muy preocupados por la pronta eliminación de los aranceles contemplados en el DR CAFTA. ¿Qué hará su gobierno para ir en auxilio de este sector? Sí, ya nosotros estamos trabajando en una comisión especial. Tuvimos una primera reunión con nuestros asesores en ese sector. Mi familia, yo conozco bastante bien el sector arrocero porque mi familia ha estado involucrada en ese sector, y nosotros estamos convencidos de que con nuestra activa política exterior vamos a lograr que un sector tan importante, de la cual depende la economía de 9 importantes provincias del país, lograr la protección necesaria, al mismo tiempo que mejorar su productividad, como ellos, de manera privada y a través de acciones de diversos productores, han ido mejorando. Nosotros estamos en contacto. Casualmente esta semana tenemos una reunión para tener una acción del gobierno conjuntamente con los productores arroceros en relación con ese tratado de libre comercio, que vamos a ir a defender el interés nacional. José Antonio Torres, de El Nacional. Presidente, a los técnicos de su gobierno, ¿no le preocupa el nivel de endeudamiento por el que vamos? En los 100 días de su gestión hay más de 5.000 millones de dólares. Mira, de préstamos. Sí, con la excepción de los bonos soberanos que tuvimos, que ya habían unos 1.500 aprobados y por colocar del gobierno, todos esos préstamos ya estaban aprobados en el gobierno anterior. Y yo estoy claro que estamos preocupados por el endeudamiento. Pero no había otra alternativa ahora, Torres, que no fuese eso, porque lo peor era que no pudiese, que la economía no arrancara, que la economía no empezara a normalizarse, que detuviéramos el decrecimiento. Y entonces ya parte del pacto fiscal que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ya planificar a 10, a 15 años cómo vamos a ir disminuyendo los niveles de endeudamiento. Y eso es parte, nuestros técnicos tienen un plan en ese sentido. Para en los próximos, vamos a decir, en un periodo de 15 años, sin hacer un shock, sin impactar el crecimiento económico como no debería de ser, lo que nosotros tenemos es que llegar a un acuerdo con toda la sociedad que el crecimiento, si tenemos un crecimiento en los ingresos de un 7%, entonces podamos invertir un 4%, y que ese 3% lo utilicemos para ir disminuyendo de manera gradual los niveles de endeudamiento. Mal de mucho consuelo de tonto, Torres, pero es un problema que tiene toda la economía mundial. En este momento todos los países se han endeudado, y ha sido lo que incluso han recomendado los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Y es más, no, en algunos casos esos organismos multilaterales nos han ofrecido mucho más recursos
para invertir en infraestructuras, de tal manera que podamos acelerar la economía. El presidente Luis Abinader ha estado acompañado aquí de la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia, Milagro Germán, el director de prensa, don Daniel García Archibol, y también está con nosotros aquí un miembro de la familia de Tres Sistemas, Roberto Ángel Salcedo. Muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros. Y le damos la palabra a el señor Adalberto Grullón, de Informativo Teleantillas. Vamos a, yo voy a hacer una pregunta para que terminemos como comenzamos, hablando de salud. Hay reclamos en la sociedad dominicana para que se haga una reforma, una nueva reforma a la seguridad social y a la salud. Porque después de 20 años, lo que se hizo no ha dado los resultados esperados. En salud tenemos, y en seguridad social, una debilidad enorme de rectoría de parte del Estado, de la política que se implementan. Definitivamente, 12 organismos tiene el Estado vinculado al tema de salud. Y en seguridad social, el tema de las pensiones, sobre todo, se ha determinado que el monto de las pensiones que van a recibir, porque los más viejitos ni siquiera lo vamos a recibir, es insuficiente para satisfacer las necesidades de una persona que haya dedicado más de 30 años al trabajo y que se retire. ¿Pretende su gobierno promover una reforma sustancial en ambas áreas, es decir, salud, seguridad social? Bueno, en la ley de seguridad social ya está pasada, Adalberto, porque la misma ley planteaba hacer una reforma. Sí, correcto. Y ya está pasado. Yo pienso que sí, que es parte de los grandes consensos que tiene que tener el país en ese sentido. O sea, para mí la salud es prioridad, como lo he dicho en innumerables ocasiones. Y estamos trabajando en ese sentido. El paso de dar el seguro médico de SENASA, que es el subsidiado, a toda la población, es un paso importante en la ley de seguridad social, un paso importante. Ahora, quedan otras partes, como tú dices, de la rectoría, y básicamente están ahí, están las superintendencias, pero las superintendencias no han hecho la labor que tienen que hacer. Es bueno que ustedes sepan que nosotros no hemos nombrado ni en Cisaril, ni en pensiones, ni en valores, porque por alguna situación el gobierno pasado se extendió y unos vencen en el 2022, hay unos que vencen en el 24. Oye. O sea, nosotros no hemos nombrado ningún, es bueno que se sepa eso, ningún de esos superintendentes, que en alguna forma, hay algunos que han colaborado, pero en alguna forma es una situación que a nosotros nos crea dificultades, porque tanto en la parte de valores que nosotros queremos impulsar y darle un apoyo especial, tenemos que tener un nivel de comunicación valga la redundancia, especial, que no lo tenemos en estos momentos con esa superintendencia. Es bueno que se sepa que por esa situación y respetando, no hemos nombrado ni en Pro Consumidor, ni en Pro Competencia, ni la Cisaril, ni la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la Superintendencia de Valores. Porque, aunque incluso muchos de nuestros abogados tienen teorías diferentes, algunos vencen el próximo año, otros vencen en el 22, otros vencen en el 23 y otros hasta en el 2024. ¿Y los fondos de pensiones que él pregunta? Yo pienso que hay que modificar la ley. Yo pienso que tenemos que eso lo digo, tenemos que sentarnos a modificar la ley para tener fondos de pensiones que realmente tengan lo suficiente para un retiro digno de todos los dominicanos. El seguro universal que estaba contemplado en la ley, todo el mundo debería tener un seguro, es importante, pero no suficiente. Recuérdese que el SENASA recibe menos de la mitad por cada paciente que atiende un hospital del público que lo que recibe el sector privado. Y por tanto, los servicios que puede recibir un ciudadano con un seguro subsidiado del SENASA es lo que le ofrecen los hospitales, donde falta gerencia, donde faltan insumos, medicamentos, donde falta personal, donde faltan equipos. Una situación muy precaria que usted la ha heredado, por supuesto. Claro, nosotros estamos conscientes de eso, Adalberto.
Pero lo que pasa con el SENASA tiene cuatro seguros, o sea, cuatro niveles de seguro. El seguro premium SENASA es excelente, quizás el mejor del mercado. Sí, es más costoso, obviamente. Pero te quiero decir, después del SENASA básico, que nuestro gran reto es subirle el per cápita para que puedan tener mucho más, no solamente acceso a la hospitalización, sino un mayor porciento de pago a los médicos de medicina. Esa es una tarea pendiente. El tema salud y la reforma al sector salud, Alberto, es una tarea pendiente de este gobierno. Tenemos en la redacción del periódico Hoy a Milicen Uribe para hacer una pregunta al presidente. Vamos a... Ya el presidente, estamos llegando a la fase final de esto. Mientras Millicent que está preparando, parece que estamos... Voy a decir en Salcedo que el culpable eres tú, que... Sí. Que no hay ni que decirlo, el país es testigo. ¿Está viendo? No, y además recordarle que hoy se conmemora, A eso vamos los 60 al museo. Años. Vamos allá al museo con la familia Mirabal, los diferentes Fernández Mirabal, Minú Tavares, vamos a estar allá y vamos a tener un acto especial en el museo. Presidente. Vamos a anunciarlo allá. no se lo quite. 60 años de la muerte hermana Mirabal, que justamente ayer, presidente, tenían ustedes un consejo especial que se dedicaron a Miren, eso. Miren, es bueno, qué bueno que me lo recuerdas. Y perdón, Milicen, en un momento, porque quiero subrayar lo que hicimos ayer. Miren, no tengo que hablarle a ustedes las víctimas que hemos tenido de violencia de género en los últimos, en las últimas semanas y meses y años. Ayer aprobamos un plan integral por primera vez, ayudado también por los organismos internacionales, para la lucha contra la violencia de género. Desgraciadamente, esto nos va a tomar... en términos de educación, desde la educación en las escuelas, en los liceos, todo un plan también nacional, nos va a tomar años. Pero hay que tomar medidas urgentes. Y nosotros anunciamos ayer la creación de un cuerpo especializado para la protección de la mujer amenazada. Nosotros tenemos muchos cuerpos especializados. Cuerpo especializado, la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuerpo especializado el CEFRON, el cuerpo especializado para el metro. Pero nosotros, ha llegado años, en su momento pico, que han habido hasta 240 muertes por violencia de género. Entonces, esto es una urgencia, esto es una emergencia. Ese cuerpo especializado con mucha... apoyo tecnológico, lo vamos a implantar para que ahora mismo, en este momento, la policía tiene como unos 90 a 100 personas para en ese departamento. Pero imagínate, una mujer amenazada la llaman una vez a la semana, hola, ¿cómo está? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna situación? Y usted sabe lo que ha pasado. Nosotros vamos a dedicar en esos casos de mujeres amenazadas con personas violentas, ese cuerpo especializado le va a dedicar una persona de cuidado especial. Y en otros casos, la ayuda de la tecnología. Ustedes saben que hay esos brazaletes que te indica si hay una cercanía entre la persona amenazada y el amenazante. Todo eso lo vamos a implementar en el país. Este programa... Y eso especial, fue lo que anunciamos. ¿Lo van a pagar ellos mismos, los violentos? Esos brazaletes. Bueno, mira... ¿No sería bueno una alternativa o detención o brazalete, pero lo compras tú? Sí, las dos cosas, pero lo importante es salvar a la persona amenazada. Lo justo es eso que tú dices. Y eso podemos buscarlo de alguna manera. Y la Procuraduría quizás pudiese hacer ese requerimiento a esas personas... pero mientras tanto vamos a salvar vidas. Este programa lo estaremos retransmitiendo hoy de 9 a 11 de la noche a través de los medios electrónicos de Grupo Corripio. Pasamos a Millicent desde la redacción
del periódico Hoy, destacar que todas las preguntas que se han hecho de las redacciones han sido mujeres. Para equilibrar con todos los hombres que estamos sí, aquí. Millicent Uribe. Muchas gracias. Presidente, la encuesta Gallup de esta semana ha confirmado que pese a la pandemia, el tema de la inseguridad ciudadana sigue ocupando uno de los principales lugares en cuanto a preocupación se refiere. Me gustaría saber qué medidas podría estar tomando el gobierno más adelante, porque en estos primeros 100 días no hemos visto ningún anuncio trascendental en este sentido. Gracias. Sí, Milice, mira, yo quiero decir que los niveles, como se miden los homicidios, que son el nivel de homicidio en relación con 100.000 habitantes, en gran medida por el confinamiento, porque no voy a hablar que es por medidas que está haciendo este gobierno, en 3 meses no hay ese impacto, y ya viene desde el confinamiento, se ha ido reduciendo y está en unos 9.5, 9.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una disminución importante en relación con los últimos años. No obstante, para nosotros es mucho. Y sí, en algunos casos ha aumentado ya el robo, y especialmente en algunas provincias del país. De hecho, es cierto, Millicent, que no hemos anunciado nada en ese sentido, sí directamente, pero el hecho de nosotros intervenir las cárceles más importantes del país, es bueno que se sepa que un poco más del 30% de los hechos criminales eran planificados en esas cárceles. Pero eso es parte de toda una lucha contra la delincuencia que se está trabajando en este gobierno, que tenemos consultores que están preparando ese plan, que necesita también un presupuesto especial que lo vamos a destinar a partir del próximo año y que es una de nuestras promesas de campaña de atender y de disminuir los niveles de criminalidad de la República Dominicana. Es bueno indicar que de esos homicidios ha aumentado la parte intrafamiliar, porque al estar más personas durante confinados en las casas, esa parte ha aumentado y nosotros le estamos dando seguimiento. Sí te puedo decir, Millicent, que hay medidas que no hemos anunciado públicamente, pero que te puedo informar, como es el caso de que por primera vez todas las agencias de seguridad del gobierno están trabajando de manera organizada y cohesionada. Y si tú puedes ver los casos de más sonados, pero también en otros no tan sonados, de criminalidad, como fue el caso del asalto al Banco Santa Cruz en Santiago, a las 4 horas ya estaban detenidos los asaltantes, por esa unidad de acción de todas las agencias de seguridad del gobierno que nosotros lo estamos practicando desde hace unos 2 meses. Tenemos que terminar, el proyecto de reforma a la policía, nosotros o antes de final de año o a principios del próximo año lo vamos a presentar al país. Tenemos que concluir, pero le voy a pedir que muy brevemente nos responda a esto. Su asesor en materia de seguridad pública precisamente está muy atacado allá en los Estados Unidos, ha contado con su colaboración últimamente. No, mira, hablando de Giuliani. Sí, él renunció hace como 3 años a su compañía de seguridad porque se dedicó al gobierno. Y entonces el equipo, un equipo de ex policías y de grupo es que ha estado trabajando en eso. O sea, él ha estado dedicado al servicio, al presidente a defender Trump, el triunfo de Trump. Como, y renunció hace un tiempo. Como nosotros no queremos obstruir la educación, ya tan pronto termine este programa, los canales del Grupo Corripio tienen compromiso con la educación, así es que terminamos. Le damos las gracias al señor presidente Luis Abinader por habernos acompañado en este programa especial del Grupo de Comunicaciones Corripio, la familia Corripio, que ha estado aquí acompañándonos, pues, en nombre de ellos, darle la gracia. En nombre de todos los ejecutivos. Gracias a todos ustedes. Grupo Corripio, darle muchísimas gracias. Y a todos los periodistas y reporteras
que nos atendieron, porque la verdad es que aquí hay un problema de género. Hay que revisar. Hay que revisarlo. Hemos llegado así al final de este programa especial. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y recordarle que esta noche, de 9 de la noche a 11 de la noche, estaremos retransmitiendo este programa especial sobre la evaluación de los 100 primeros días de gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Muchísimas gracias por estar con nosotros.